¡Hey, gente! Bienvenidos a un nuevo mega episodio acá en el canal de Pinceladas. Hoy te tengo otra joyita. Dale like si te gusta y suscríbete al canal que me apoyas bastante. Tengo a otro robot viejo, Ravana. Fue meta, sí que fue meta y ya fue balanceado. Tengo Sónicas, que fue meta, sí, y ya fueron balanceadas. No vas a tener miedo de que esto sea balanceado mañana. Y también te recuerdo, en el comentario fijado vas a tener el enlace al video con los ganadores de la edición especial de la Bane. Chequea a ver si ganaste. Y la invitación a Discord. Gente, únanse en Discord que estamos por allí pasándola muy bien, jugando. Más que todo hacemos squad con mi cuenta de Liga Experto, porque sé que mucha gente es de Liga Experto hacia abajo. Puede ser también maestro, pero no campeón, ¿sí? Con campeón tengo mi cuenta de campeón. Ok, fíjense, ¿cómo lo utilicé? Bueno, la gente de Discord por allí, algunos amigos, mods, me dijeron, bueno, utiliza los robots con Overdrive Unit para hacer mucho daño. Y adivinen qué, lo hice. Le coloqué dos Overdrive Unit, gente, 25% de aumento cada uno. Tengo que perder vida, ahorita te los muestro. Y el Nuclear Amplifier, que en verdad es muy buena opción en cualquier robot viejo, lo ayuda demasiado. Utilicé el módulo activo, reparación avanzada, y el piloto es súper, súper necesario porque este piloto le da una habilidad extra a Ravana. Vas a tener 3 en total, ¿sí? Y bueno, por aquí vuelvo y les digo, para que ustedes tengan una idea, el dron que se está poniendo de moda, se los presento. Quizás salga dentro de poco en la tienda y ustedes puedan obtenerlo, ¿sí? Si estás en Liga Experto, hacia abajo, no hay necesidad de utilizar el dron con esta combinación. Por eso te digo, es una opción free to player, está en el taller. Y esta opción, que sería la más costosa, no hay necesidad, porque yo lo utilizo porque me sale gente full MK3. Este dron, ¿qué hace? Tiene 2 zócalos de tipo ataque, que sería este microchip. Yo le coloqué 2. 35% aumento de daño durante 7 segundos cada vez que utilizo el módulo activo. Cuando ustedes me ven que yo activo reparación avanzada, es porque quiero aumentar el daño. Y aparte, tiene un zócalo de defensa que me da 80 puntos de defensa durante 10 segundos cuando activo reparación avanzada. Vámonos con el gameplay y les voy diciendo. Algo que me encanta de estos robots viejos que los estoy chetando es para que tú puedas escoger cuál se adapta a tu estilo de juego, meterlo en tu hangar y colocarlo como un proyecto a futuro. ¿Qué sucede? Bueno, yo sé que el Orochi con Sónicas es muy letal. Yo sé que el Orochi con Hell es muy castroso. El Revenant es muy bueno, sí. Pero bueno, estas opciones son robots que tú ya sabes que no van a ser balanceados. Y lo que más me gusta es que tienes que saber jugar. No es que entras en sigilo y te vas para el coño, no. Tampoco es que te teletransportas y nadie te puede destruir, no. Se trata de que sepas utilizar las habilidades, los saltos estos que son trascendencia, se llama así la habilidad si no me equivoco. Tienes que saber utilizarlo para que no te destruyan defensa y poder avanzar cerca del enemigo. Pros de estas armas. Si estas armas tú sabes usarlas muy bien, inclusive le puedes bajar la vida al Orochi con sigilo. Fíjense, acá viene la primera víctima, es un Fenrir. Bueno, amigo Fenrir, no tengo nada en contra de ti, pero me tocó que ponerte como ejemplo. A los tanques, cualquier tipo de tanque, este Ravana con Sónicas está súper chetado. Fíjense la vida. Tiene una línea como azulita con 2 flechas. Está titilando porque tengo que perder vida para que el Overdrive Unit se active. Allí ya tengo el Overdrive Unit, que sería 50% más de daño. Acabo de activar el módulo activo, así que aumenté 70. Para que ustedes vayan viendo por qué hago eso. Ese sería el pro. Letal en contra de cualquier tanque. Imagínate los robots normales. Haces un daño descomunal. Lo malo, no tienes las stun.
si te agarran, te paralizan y no tienes habilidades, no tienes nada, te van a destruir en segundos. Entonces, tienes o no que saber cómo utilizar las habilidades y todo. Fíjense, aquí hago una penetración allí con la habilidad. Me llevo a ese Redenant que ya estaba tocado y termino de hacer daño. Sí, ya me quedaba muy poca vida y tenía más robots, así que decido avanzar un poco más a ver si hago daño, pero soy destruido muy fácil. Fíjense que el Ravana, si no lo sabes pilotear bien, vas a ser destruido muy, pero muy fácil. Acá, aquí me puse a ver que había alguien con esas, creo que eran las prismas. Y yo dije, con razón que están destruyendo a todo el mundo cuando salen de esa baliza, ¿sí? Así que me coloqué mi Pro Fafnir. Sí que sí, señores, pinceladas también es Pro Fafnir. Pero yo no lo uso con eso, con esa pajita de la Skadi. No, no soy de esos Pro Fafnir. Soy de los Pro Fafnir que me lanzo en la baliza, recupero baliza. Si me tengo que perder el robot por defender la baliza, lo hago. Y tengo armas de corta distancia. Acá le utilizo la Mantis para darle un poquito más de escudo a ese Noens. Y detecto a lo que quiero destruir. Ese Behemoth hizo, a la final, ese jugador hizo como que 8 o 9 millones de daño. Violó, destrozó a mi equipo. Pero bueno, me lanzo en una incursión kamikaze. Fíjense, aquí activo el drone, 70% más de daño. Pero salió ese bendito Fafnir a defenderlo. No sé si quedan amigos, no sé, ¿verdad? Pero bueno, a la final me llevé el Fafnir. Y dije yo cuando jugaba, bueno, no estuvo tan mal, porque me llevé a un Pro Fafnir de estos Skadi. Y pude, pues, evitar que fuese al campo enemigo, ¿sí? Pero fíjense ese detalle, fíjense el Noens. El Noens va, y loco, va y lo busca. Va y busca a ese Behemoth. Me imagino cuántas veces lo destruyó, que estaba súper cansado. ¿Sí o no, gente? ¿Ustedes harían también lo mismo? ¿Sacrificarían a un robot o titán por vengarse? Bueno, acá saco la segunda versión. El lado negativo de Ravana, porque todo lo tiene algo bien negativo, es que no te puedes lanzar al ataque de forma inmediata. ¿Cómo es eso, pinceladas? Bueno, tienes que primero calentar el Nuclear Amplifier. ¿Qué es calentar? Tienes que hacer daño para que vaya aumentando el Nuclear Amplifier. Segundo, tienes que utilizar reparación o reparación avanzada y te tienes que dejar perder vida para que se activen los Overdrive Units. Esos serían los lados negativos, que para que sea efectivo prácticamente tienes que perder la mitad de la vida y luego manejarlo muy bien. Acá estos amigos estaban haciendo presión por ese lado. No sé por qué utilizó Fake Chief. ¡Ja! Que alguien me diga por qué utilizan Fake Chief en esos instantes que sí, porque sí van a ser destruidos. No sé, cuéntamelo si tú eres de esos Pro Fake Chief o ya sabes que vas a ser destruido y lo dejas así. Fíjense, ya el Overdrive Unit tiene casi que 30%, comienzo a pegar más fuerte. Ese titán no tenía chance, o se volteaba y yo le hacía daño, o se volteaba a mis amigos y le hacían daño, ¿sí? Ya comienzo a perder vida. Fíjense que ya estoy a punto de activar el Overdrive Unit. Me dejo allí hacer un poquito más de daño. Asusto a ese Pro Fafnir. Y me consigo un Titan Arthur encima de la baliza. En estos últimos minutos teníamos una ventaja sorprendente. Yo tenía un control de ese lado del mapa. Pero fíjense, mientras yo le hablo, fíjense cómo mi equipo es totalmente destruido. Es destruido totalmente hasta el punto de que solamente yo quedé vivo. Joder, de verdad que hicieron una vaina loca ahí los enemigos. Bueno, acá comienzo a perder vida, fíjense, puff, perdí el golpe. Y aquí ya el Overdrive Unit está totalmente activado, 50% más. Y también, pues el Nuclear Amplifier lo llevé a 66. Acá me doy cuenta y yo digo, what the fuck, todas las balizas perdidas. Me volteo y veo que me van a quitar la última baliza. Y me consigo a una gorda, a un Fenrir de esto que tanto quiero, pero que me tocó destruirlo totalmente. Pero fíjense, no duró ni 15 segundos y me lo llevé por completo.
efectivo o no, gente, ténganle miedo a esta babana con el brillo, porque te puede pegar súper, súper fuerte. Bueno, me voy a la última baliza, la que es del medio, para recuperarla. Y ¿gano o no gano? ¿Ustedes qué dicen? A ver, puff, ganamos con el control de la última baliza. Bueno, gente, espero que estos videos te sirvan para que te des cuenta que estos robots, si los llevas al máximo, siguen siendo muy buenos. Porque allá hay gente que sigue insistiendo que cualquier robot es bueno al máximo. Sí que sí, lo sabes usar, cualquier robot es bueno. Pero hay gente que no sabe usar las cosas. Y bueno, aquí vemos el nivel del último firmware para que ustedes vean. Era MK3, pero tenía el piloto a nivel 40. Sí, si no me equivoco, a nivel 40 tenía a Bernadette. Estaba fuerte ese robot, solo que bueno, el Babana es una vaina loca. Gente, nos vemos en un próximo episodio. No se les olvide que Pinceladas les tiene un regalo por allí el 25, 24. Estén pendientes del canal para que puedan ver de qué les digo. Sí, nos vemos en un próximo episodio. Bye, bye.